Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual haremos un review más que nada de lo que son estos gatillos. Los gatillos son un tipo de accesorio para jugar pues en el móvil, pero sin necesidad de conexión alguna. No trabajan bajo ningún tipo de software, simplemente hardware, simplemente físicos. Aquí los podemos ver, son de la marca Beisius. Es una marca pues china, obviamente son importados, pero parece ser que son, si no son los mejores, son de los mejores que hay en este tipo de accesorios. Aquí tenemos el dispositivo en el cual vamos a hacer la prueba. Aquí lo tenemos ya listo. ¿Por qué traigo este video de unos gatillos cuando ya les traje uno de un joystick o un control que es todo en uno? Pues más que nada porque habrá mucha gente que podrá decir que el joystick una pues es muy estorboso, otros dirán pues es mucho más caro y demás cosas que tiene que tal vez no necesiten. Entonces esta es otra muy buena opción, además de que es muy económica. Ahorita vamos a probar para ver si es verdad que funcionan tan bien. Algo que les veo muy, muy positivo es que tienen esto aquí, como vemos, lo cual lo podemos apretar al tamaño y cabe pues en cualquier teléfono. Este, por ejemplo, está delgadito y aún así pues se hace hacia atrás y entra. Tiene un tipo de gomas aquí con el que sostiene y la goma con la que hace el toque, esta que vemos aquí. No tengo ahora mismo una funda aquí para el teléfono, pero con este grosor me imagino que tal vez sí podrá funcionar con teléfonos que traigan una funda no muy gruesa. Entonces no tendremos ni siquiera necesidad de estar quitando y poniendo la funda. Así que pues nada, pues vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos ya lo que es, voy a mover esto, tenemos ya lo que es el juego y lo vamos pues a iniciar. Ok, bueno, para que sepan, primeramente el precio de estos gatillos es de 3.50 dólares, o sea, 3 dólares con 50. Vamos a hacer aquí, mira, aquí hice la conversión, 3.5 por 19, más o menos que está el peso, son aproximadamente 66 pesos. Donde yo los compré, eso me costaron cada uno de estos, cada uno de ellos, así como venía su cajita, con todo y envío, 66.5. Entonces pues es un precio pues a mi ver demasiado económico, ni siquiera a los 100 pesos llega y con envío incluido hasta tu casa. Entonces pues es buena opción. Vamos aquí a comenzar una partida para probarlos, que en serio funcionen. Son como estilo presionables. Entonces a continuación vamos a pues aquí a ponerlos. Ok, pues nada más lo presionamos así y lo hacemos hacia adentro, me imagino. Ahí está. Bueno, lo haré hasta abajo y ahorita lo configuro. Y acá voy a poner el de la mira. Bueno, una desventaja aquí de estos gatillos pues es que se nos presiona el botón, pero al menos en estos pues tenemos la forma de que lo podemos mover un poquito, ¿no? No exactamente dejarlo donde está pues el botón de bloqueo, lo podemos mover un poco. Vamos a configurar los controles y ahorita nos
vamos a ver qué tal funcionan a la hora de la acción. Pues ahí estoy golpeando, miren, presiono, perfectamente que funcionan, la verdad. Vamos a ver aquí, le apunta también, aquí está uno. Oigan, agarran demasiado bien. Superaron mi expectativa, de verdad. Yo tenía una expectativa menor para ellos. Pues más que nada por el precio. $3.50 es un precio muy, muy, muy económico. Al menos, pues en México y en Estados Unidos, me imagino. Debe ser un precio, pues, demasiado accesible, demasiado barato. Vemos, agarra perfectamente. Sí, agarra demasiado bien. Están hechas estas palanquitas de plástico. No sé en realidad cómo sea su funcionamiento. En otros gatillos, pues es de metal para la transmisión, pero en estos son de plástico, o se sienten como de plástico. Ahorita vamos a hacer una prueba con una granada y a matar uno que otro botecillo por ahí. Estoy teniendo la mala suerte de que no veo a nadie. Incluso con el cargador conectado, pues no es tan incómodo. Vemos que toco con este botón, si no, pues tocaría con este otro. Pero vamos a ver si lo desconecto. Incluso aquí pues puedo ir muy bien y presionarlo. Aquí presiono. Ok, miren, por ejemplo ahí tengo a uno. Otro más dispara, no sé de dónde. Muy bien que funcionan. Una única desventaja que le veo es que nos estorba un poquito en la pantalla, ahí ven, nos tapa un poquito, pero igual son, podría decirse que translúcidos o transparentes, no es mucho lo que nos estorban, tampoco están tan grandes. Y nos dejan el espacio libre, como les digo, para el botón, al menos en este dispositivo. Variará dependiendo la forma en la que esté hecha el dispositivo. Vamos a probar a ver si encuentro alguna granada. Ok, aquí este tiene granadas, vamos a hacer la prueba. Perfecto, no se suelta, no pasa absolutamente nada. Me seguí. Ok, la presiono y de ninguna manera se suelta. Se suelta hasta que yo la suelto. Aquí vemos, hasta que yo la suelto. La verdad funcionan mejor incluso de lo que yo pensé. Superaron mi expectativa, como les digo. Demasiado buenos y demasiado económicos. Así es que pues yo con esto los dejo. Ojalá y les pueda ser útil. Si no vieron como una buena opción el joystick, pues esta puede ser una muy buena alternativa. Para los que no les gusta jugar solamente con los dedos, esta puede ser una muy buena alternativa. Como vemos, funciona a la perfección, no da problemas y muy económicos. Y vienen en una muy buena, pues, presentación. Y a mí me tardaron aproximadamente un mes en llegar, eso sí, con el envío gratis. Pero dependiendo su país o su lugar donde vivan,
pero igual siguen siendo económicos. También los podemos encontrar en otras páginas que ya los tienen en stock y no es necesario comprarlos desde China. Pero el precio más económico es desde China. Les puedo dejar el enlace en la descripción, pues para que accedan y vean por ustedes mismos el precio, y si gustan comprarlos, pues los pueden comprar. Hasta aquí los dejo yo. Esto sería todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. No olviden también dejarme sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias sobre el video o sobre cualquier cosa relacionada con el canal. Cualquier cosa que quieran que haga review, que sea algún producto chino o algún producto importado o algún producto que pueda yo obtener, no olviden de sugerírmelo. Espero que el video les haya gustado, espero que me dejen su like, su comentario, opinando al respecto, y esto sería todo por hoy.